Bueno, y estamos listos para nuestro calentamiento del día. Yo sé que usted en casa está preparado y preparada para arrancar con esta rutina del día de hoy, pero aquí en la casa de BeFit se encuentra nuestro amigo Edwin. ¡Ay, ay, ay! El máster. Cuéntanos un poquito qué vamos a hacer el día de hoy para las personas que están en casa. Bien, lo que vamos a estar haciendo de calentamiento para el día de hoy son tres ejercicios súper sencillitos y divertidos. Vamos a estar haciendo jumping jack, burpees, amados por todos, y lunge reverse. Así que en esa es que vamos a estar en este día. Bueno, para que ustedes sepan, este entrenamiento que vamos a hacer el día de hoy, usted en casa le da a su ritmo, ¿verdad? Exacto. O sea, nadie dice que va acelerado porque lo estamos haciendo nosotros acá. O a lo mejor puede caer un morillo, no aguante. Usted, si usted puede, usted dele con todo ya, Edwin. ¿Cuánto tiempo tienes? Poquito a poquito, ahí adaptándose. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo ya CrossFit? Bueno, ya hace como año y tanto. Perdí la cuenta en realidad, pero ya tengo año y tanto, casi 2 años por ahí llegando. Quiero enviarle saluditos ahí a alguien que te esté viendo en este momento, a tu esposa, a tu hija, no sé. No tengo ni esposa ni hijo. La cara. Y que, mi esposa ni hijo, así que estamos bien. Estamos bien. A todos los que se preocupan por chica, su salud. A la chica, a los amigos. Toda la gente, ¿sabes? A la gente fitness. Ay, ay, ay. Vamos entonces a arrancar. Las pantallas de Next son todas tuyas. Tú nos vas a indicar lo que vamos a hacer en casa. Perfecto. Bien, Algis. Lo que vamos a estar empezando son, como le decía, tres ejercicios. El primero va a ser el jumping jack, okay, que nos vamos a estar haciendo 10 repeticiones. Después nos vamos a estar haciendo el segundo ejercicio, que es el burpees, que son los 5. Los amados por todo el mundo. Los amados burpees, aplaudiendo arriba. Y el tercer ejercicio es el lunge reverse, siempre manteniendo una bonita postura, llevando las rodillas abajo. Así que... Ok, ¿qué pasa con las personas que no pueden hacer el burpee? Porque sabes que siempre está el que está a mano en la rodilla, el que está a mano en la columna. ¿Qué tú le puedes dar como variante que puedan hacer en casa? Ah, sencillo. Se puede también cambiar por un squat bastante suave, okay, liviano. O se puede hacer el burpee up, que está el burpee down. Y el burpee up es subir de esta forma. Ah, mira, ese está ahí una buena bastante variante. Bastante sencillo, claro. Claro que sí. Bueno, Edwin, yo estoy listo para sudar, así que bien, las pantallas de Next son todas tuyas, así que bien, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Bandera. Tres rondas y arrancamos en 3, 2, 1, 10 jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con los burpees. Ya, ya, ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, los lunge reverse. Tú lo haces viendo hacia allá y okay, yo lo voy a hacer de perfecto, este lado para que las personas te puedan mirar en casa. Diferentes ángulos. 3, son 10 alternados. Van 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Nuevamente los jumping jack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, los burpees. Sobalí. Ahora no, tú y es quien bomba, pero tú me vas ahora. ¿Cuántos eran? 5. Ahí está. Lunge revés, nuevamente 10. 1, alternado. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Y la última ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los amados. Este es como una relación tóxica, este ejercicio. Después del odio viene la moral. ¿Cuánto llevamos? 4. Eso. 5. Los últimos lunge. Ahí. 2. 5. ¿Cuánto llevamos? 8. 8. 9. Y 10. No sé si en producción todavía podemos hacer una vuelta más o estamos bien. Estamos bien, así que bueno, este fue el calentamiento del día de hoy. Así que vamos y regresamos con la rutina. Edwin, venimos candela. No te despegues, ¿ah? Ahí estamos. ¡Uf!
Bueno, yo no sé si realmente estoy preparado para esta rutina porque yo estaba viendo el tablero y yo decía, ¿será que yo puedo culminar? Porque acá me estaba metiendo miedo que si no llegaba el tiempo, que tenía que hacerlo nuevamente. Y espero que usted también en casa, obviamente, esté preparado porque vamos a hacer esta rutina para las personas que no tienen implemento en casa. Y también vamos a hacer una rutina para las personas que tienen su equipo en casa, ¿verdad, Edwin? Exacto, correcto. Entonces, vamos a estar empezando con aquellos que tienen implemento en casa. Exacto. Lo fácil, lo básico, que son los ring row, que van a estar viendo por acá atrás. Ok, vamos a arrancar. Entonces, en 3, 2, 1, arrancamos con la rutina, pues. Bien, pero antes la vamos a ir explicando. Claro, por igual, supuesto, durante, claro que bien, sí. Tenemos que hacernos 50 ring rows, ¿bien? Acá yo le voy a estar mostrando a Algi de qué manera la vamos a estar haciendo. Y cuando llega un minuto, tenemos que hacer una pausa y vamos a estar trabajando 20 squat jump. Si has terminado los 20 squat jump antes del minuto, entonces pasas tranquilamente a hacer ring row. Pero si llega al minuto, tienes que dejar de hacer los ring row y venir a hacer nuevamente squat jump. ¿Bien? Ok, perfecto. Entonces, muéstrame, Algi, a ver qué tal sabes usar los ring row. Exacto, exacto, así mismo. Pero bien, este es un minuto. Tenemos que hacer 50. Okay, en 50. Total son 50. Okay. Cuando completamos los 50 ring row, entonces vamos a pasar al segundo ejercicio, que son fondos. Ok, ok. Muy bien. Así perfecto, que yo te voy a estar dirigiendo y nada, también vamos haciéndolo, ¿no? Allá. Sí, señor. Ah, también. Vamos ahí haciéndolo. He pensado que no se iba a salvar. Viene, viene. Vamos a esperarlo, no importa. Aquí el otro pensé lo esperamos. Que me iba a escapar, pero bien. Y lo vamos a hacer con tempo. No, okay, lo vamos a hacer muy rápido. Lo vamos okay a hacer bastante perfecto pausado. Mejor se daña. Sería de uno, esta forma. Dos. ¿Ves? Para trabajar tres, como esa se debe la espalda, ¿ok? Bueno. Así que vamos a arrancar. Estoy listo. Vamos a poner un tiempo para ver cuánto perfecto nos toma. Ay, ay, ay. Bueno, usted también en casa, preparado. Si usted siente que no puede, dése esa motivación, ¿ah? Bien. 3, 2, 1. Vamos a elegir. 50. Arrancamos ahí. A tempo. 3. Espero que se salvó Steffi. 3. Vamos, vamos. Esa motivación en casa. No me dejen solo. Ustedes también pueden. Yo estaba como este fimudo. Continúa, vamos a ver qué tiempo llevamos. Llevamos 36. Llevamos 16 ring vamos, row. Vamos. Sí 17, se puede. Eso es. 18. Usted no me deje 29, solo. Usted puede. 20, 21. 22. Bestia. Yo puedo, 23. Yo puedo. Se está sintiendo vamos la fatiga, Ale. Sí, señor. Por algo es una sola ronda. 3, 2, 1. Vamos con los squat jump. 20 repeticiones. Ahí. 1, saltando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien. Vamos nuevamente a terminar los ring row, que llevamos 25. Yo llevo 25. ¿Cuánto tú llevas? 25. Vamos por los otros 25. En la casa de Big Boss, se tiene una acomodada de Yankee, papá. ¡Ajo! ¡Sodding! ¡Aprieta esos músculos! Se siente, se siente. ¡Ah! ¡Ah! Vamos, vamos. Llevo 12. 12. Vamos por esos 13 que hacen falta. Vamos. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, se siente. 7, 6, 8. Bien, nos queda 10 segundos. 9, 10, 11, 12, 13. Bien. Va. Ok. Ahora lo que vamos a estar haciendo son los fondos, Algi. Ok. ¿Cómo son los fondos? En casa todo el mundo tiene una silla, todo tiene claro, un banco. Claro, claro. Así que la forma en que vamos a estar trabajando los fondos es aquí.
Vamos a estar haciéndonos 50 repeticiones. 50, Edwin. Sí, señor. Y la misma temática. Llega el minuto. 5. Si no has terminado, nos levantamos y hacemos los squat jump. ¿Bien? Perfecto. Estamos en bomba. Esta arrancamos en 3, 2, 1. Nos fuimos, Alex. 1, 2, 3, 4, 50. 5, 6. Vamos en casa. 7. No te rindas. 11, 12, 13. Si usted me deja solo, lo voy a estar regañando. ¿Cuánto lleva Algi? 20. Bien, yo llevo 16. ¿Continuamos? Vamos. 20. 22. 24. 25. 26. 27. ¡Uah! ¡Ah! 7. 28. Bien, 29, llevo 30. 30. Es obvio de que en casa no van a poder sacar los 50 unbroken. Exactamente, de un solo pago. Sacas 10, sacas 20, tomas máximo de descanso 15 y atacamos y de nuevo. Vamos, Alex. Vamos, vamos. Estoy preparando. Cuatro, cinco, bien, seis, se cumplió el minuto, Alex. 7. Squat jump, venga. Vamos. 20. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, yo llevo 35 fondos, ¿cuánto llevas tú? 33. Esta es una excusa para descansar. Yo le pregunto, tomo un relax, él me pregunta. Él es vivo, y vamos, él es por vivo. Los 50, vamos a terminar, vamos. Los 50. ¿Tú me avisas? Vamos, ya, 36. 38, 39, 40, 1, 42, 43, 44, y 45, 46, 50, Algi. 7, 48, 50. Muy bien. Ya. Hey. A otro nivel esa rutina. Ahí estamos. Estamos en el momento de descanso. Usted no para en casa, ya sabe. No hay que rendirse, hay que seguir. Así es, así es, así es. ¿Ahora qué sigue, Edwin? Okay. Ahora lo que vamos a hacer es los mismos ejercicios, okay, pero con diferentes implementos. Okay. Lo estábamos mostrando para aquellos que tenían ring row, trabajaran con ring row. El segundo, okay, va a ser mancuerna. Busca su mancuerna, si las tiene. O dumbbell. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se mastica esto, Edwin? Bien, súper sencillo. Siempre es importante, Algi, que cuando vayas a trabajar un ejercicio, tengamos muy buena postura. Okay. Entonces. Pero este hombre no suda. Hace ejercicio, hace ejercicio y no suda. Perdone, perdone. Bien. Entonces, una de las formas más sencillas en las cuales yo explico para hacer el ring row es como cuando tú estás cansado. Cansado, cansado, ¿cuál es la postura que tú tomas? Esta. Esta. Ajá. Los brazos apoyados sobre tus rodillas. Entonces, esta es la postura que tú vas a usar cuando vas a trabajar ring row. Porque, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo con las mancuernas? Es jalando. Este movimiento. Aquí. Entonces, perfecto. Postura de cansado, sacamos pecho, sacamos cola y apretando siempre el core. Vamos, wow, a hacer lo mismo. 50 repeticiones, pero para las personas que tienen mancuerna o dumbbell en casa. Después, vamos a estar trabajando tríceps. Con la misma mancuerna, la vamos a llevar atrás y trabajamos acá. Busque su botella de agua si no tiene su mancuerna, ya sabes. Exacto. Y mantenemos la misma temática, Algi. Ok, listo. Se llega el minuto, no hemos terminado los 50, vamos con 20 squat jump. Así que, claro que ¿estás sí. listo? Bueno, a ruedo, papá. Vamos a darle. Uf. Go. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien. Wow. Yo sí me cansé un poco, Algi. No, no, sé no, ahí vamos, no importa. Vamos a cansar por la segundos, seguimos dando. Nos quedan 30 segundos.
Vamos, arrancamos en 5. Mentira, no tome agua, si no se pone lento. 3, 2, ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Y como te decía, minuto. Ya. Vamos, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow. Está fuerte, no, está fuerte general, la cosa. Soy bien gritón y bien vulgar, pero tengo que está mantener. Está bien, está bien. Tú sabes. Ahí se por dentro. Bien, yo llevo 30. ¿Cuántas tú llevas? Voy a la parte igual. Voy a la parte tuya. Vamos a terminar las 20. Ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos. 15, 16, 17, 18, 19. 20. Sí, vamos. Buen a poder. Trabajo, Algis. Aquí sí se puede. Bien. Ahora vamos a pasar con los tríceps. Perfecto. Esto siguiente lo podemos hacer de pie o sentado. En este caso, yo lo voy a hacer sentado, Algis. Ok. ¿Por qué recomiendo que lo hagas sentado? Mayor equilibrio. Estás, y toda la cosa. Está fatigado. Vas a estar trabajando y puedes que el peso lo compense más en un lado que otro y te termines lastimando, y es lo que no queremos. Exactamente. Así que conseguimos nuestro banco. Yo voy a hacerlo parado para ver qué tal me va. Tú me corriges si me ves que estoy ahí tambaleando, si no lo hago entonces sentado. Bien, vamos a arrancar con Algis. ¿Bien, Algis? Claro. Atrás. ¿Cuántas son? 50. Perfecto. 2. Bien. 3. ¿Te sientes cómodo con las piernas cerradas? Sí. Sí. Bien. Siete, no a todos le resulta con la pierna cerrada, va dependiendo. Vas a ir buscando tu postura cómoda. Eso es lo importante también. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien. Mi meta a las 50. Tío. Eso, trabajando 22, los hermosos tríceps 23, de Adri. 24, ay, ay, ay. 29, 30. Voy por esas 40. Eso. 33, 34, 35, 36, 40, vamos. Bien. 2, 10 más, Alvin. 3, 4, bonito. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50. Es ya. Lo siento, belleza. Los brazos. Es así, ¿ves? En modo zombie. Bueno, ahora bien. Yo te lo voy a contar a ti, ¿no? ¿Perdón? Esto ahora te lo voy a contar a ti, ¿no? Claro. Dale, vamos. No. Ahora yo lo voy a hacer de la forma más cómoda. Dale, pues. Sentado. Vamos, Edwin. Vamos ahí. Toda la gente en casa cree en ti. Vamos. 4. Vamos. 5. ¿Cuánto llevas? 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Vamos, vamos. 7. 18. 19. 20. Vamos. 21. Vamos. Mucho Edwin, papá. Viene, viene el hombre. Y va llegando a la meta. Se aproxima a la meta. No te rindas, Edwin, no te rindas. Vamos. Recuerden que él está dándolo absolutamente todo aquí en Beatbox. Así que ustedes ya saben. Vamos a meterle fuerza. Vamos, vamos. No te rindas, Edwin. No te rindas. Este es el momento. Saca lo que llevas adentro. Ahí, ahí, ahí está, ahí, papá. Me faltan 5, Alex. Me faltan 5, yo sé, sí. Vamos por esas 5. En casa, Edwin, tú puedes. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo menos hay algo que sí es cierto, y es que ser sincero en los ejercicios es para nuestro beneficio. Hay personas que dicen que hice las 50 y no realizaron las 50. El que se está haciendo mal es usted. Exacto, se están mintiendo. Exactamente. Seguimos. Bien, Ángel. Alguien, lo mismo. Sí va a ser necesario de que en medio del entrenamiento okay. se tomen una pequeña pausa. Claro, por supuesto. Porque nos estamos preparando.
para obtener un buen acondicionamiento físico. Entonces, hay muchos coach que aún siendo coach, también se cansan porque eres ser humano. Por supuesto. Tienes buena resistencia, tienes fuerza, pero también es necesario el descanso, ¿sí? Exactamente. ¿Ves? Así que, vamos. Mira cómo sudamos aquí. Arrancar en un minuto. ¿A qué vamos a hacer ahora? ¿Qué rutina te gustó más? La de con implementos. La con implementos. Con implementos. Sí, porque la gente tiene sus mancuernitas ya en casa, así que pueden entrenar en casa. Bien, no se diga más. Desde la pandemia estamos en esta lucha con ustedes. Compren sus cosas. Vamos. Vamos. Nuevamente vamos a trabajar dumbbell row, okay, y tríceps con más cuerna. Fue más fuerte. Así que vamos en 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No se rinda. 21, 22, 23, 24, 25. Bien, Algi. Y no nos olvidamos de que cuando llegamos al minuto, vamos por los squat jump, ¿sí? Viene esa. 20 repeticiones. Viene. Go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para que me respete. Ey, esta rutina está candela. Dura aquí, Steffi, contenta. Bien, vamos a terminar las 25 que nos faltan. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No me voy a rendir. 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Ya hice mis 50. Buen trabajo, Adri. Bien, seguimos. En mi caso, no acaba. Busque su silla del comedor. Acuérdense que hay que reponerse, tomar ese aire. Mira, 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 mira atrás. Lo que están haciendo así, ¿ves? Vamos a decir, él se atreve a hacer esto, ¿sí o no? Él siempre que queda así y, no, y nunca entrena, nunca lo he visto entrenar. Vamos a tener que ponerlo hace los últimos 5 minutos que faltan de. Sí, claro, deja esa cámara ahí. Bueno, mira. Él es aeróbico y zumba. Ah, bueno, sí, así él se la pasaba bailando. Tiene el cuerpo de chico baile. Sí, ¿no? él se la pasa así en todos lados, ¿eh? Hasta en el gimnasio, tú lo ves así. Bien, ahí vamos con vamos. Tríceps nuevamente, pero con las mancuernas. Va. Mientras que tú trabajas, yo descanso. Perfecto. No es necesario que te hagas las 50, bien sabes, puedes partirla. Ok. 20, 20, 10 o 25, 25. Vamos. Voy a ti, Algi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30. Bien, Algi, está fuerte, Algi. En mi mente. Eso, bonita respuesta, Algi, te felicito. 40, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50. Seguimos, seguimos. Algi la está haciendo tuya, Algi la está ay, haciendo ay, tuya. Ay, ay, ay. Pero es mi mente la que trabaja. Exacto. O sea, realmente me dijo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Vamos, Edwin, vamos. Bueno, que Edwin tiene mucho más peso que yo. Obviamente la dificultad es mucho mayor. Cuéntala, cuéntala. Llevamos 15. Vamos, Edwin, voy a ti. Voy a ti, que nos queda poquito.
Vamos, bien, bien. Tira esa cosa por allá. La fatiga. Sí. Después de esto me informa producción, después de las últimas, hacemos el estiramiento y terminamos. Así que no, te quedan las últimas tuyas. Vamos a terminarla. Vamos a terminarla. Viene. Ay, ay, ay. Viene Jonathan, retando. Que se la pasa en el parque así, bailando. Vamos, vamos, Edwin, vamos. Vamos, Edwin. Wow. Bien. Vamos, respiren, respire usted también en casa. Recuerde que vamos poco a poco. No significa que usted tiene que ir a la par de Edwin. Puede ir con menor velocidad. O repetir en la cuenta de Instagram. Si se quedó atrás, pues no importa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos llegando, falta lo último ya. Después esto viene el estiramiento para que usted pueda estirar en casa. Ahí está. 50. Ay, ay, ahí vamos. Bueno, y como todo buen entrenamiento tenemos que estirar, Edwin. Exacto. ¿Verdad? En este caso, como trabajamos muy fuerte los tríceps, okay, muchas repeticiones, se me va a hacer difícil a mí levantar los brazos, pero es llevarlo aquí y estirar. Exacto. Si estás con un compañero, entonces tú le vas a dar la ayuda. Bien sencillo, cuentas 20 segundos, bajas abajo a ambos brazos alguien abajo. Abajo. Exacto. Y luego vamos con el otro. Exacto. Te quieres ser bella y bello, hay que ver estrella. Exacto. Como yo estoy con un t-shirt largo, se me va a hacer un poco complicado, entonces alguien me va a ayudar a estirar a mí. Vas a llevarme el brazo. Que alcanzo, pues. Eso es. Vamos con el otro, Algi. Abajo, abajo el brazo. Oye, mami. Traqueó por acá algo. No está bien, porque estamos poniendo los huesos en el lugar. Bien. Uf. Luego, vamos a estirar un poco abajo. Abriendo las piernas, dejándonos caer. Ahí podemos mantenernos igual 20 segundos. Luego nos vamos a dejar caer hacia un lado, en este caso hacia la izquierda, Algi. Acá, mírame. De esta forma. Bien. Vamos al otro lado. Acá. ¿Cuántas veces a la semana tú haces este tipo de entrenamiento? ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a viernes. Wow. O sea, eso es lo que tiene tremenda los condición. Ejercicios de alta intensidad, claro, que te permite poder hacerlo, o sea, toda la semana. Si te das cuenta, esta es una rutina que solamente nos tomó 20 minutos. ¿Y cuánto es más o menos aproximado? Por lo general puedes tomar 30 a 45 minutos. Bestia. Vamos aquí arriba. Eso es, cambiamos. Para los que se le dificulta de repente este movimiento, se pueden agarrar, porque no todos tienen buen equilibrio como claro, el que tienes tú, Algis. Bien, y trabajamos un poquito de rotación con los codos arriba. Eso es. Ahí vas a sentir cómo te suena la espalda, sí, también. Bien, y con estos estiramientos hemos culminado. Ahí. Hey, Edwin, tus redes sociales para las personas y también donde pueden conseguirte a ti para que le dejes esa clase de entrenamientos y demás. Mi cuenta en Instagram es Edwin012F, es la que manejo. El Facebook ya es algo un poco más personal, pero en esa cuenta vas a ver solamente lo que es contenido de entrenamiento o lo que brindamos, que es un entrenamiento personalizado. Claro que sí, horarios de atención para las personas. Bueno, estamos aquí en Big Box a partir de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Wow, excelente. Bueno, con esto nos despedimos, pero seguimos con más de BeFit. Siga atento ahí a través de las pantallas de Next. Vamos y venimos.